Bienvenidos a una nueva edición de Rafaela Rural. Estos son los temas de hoy. Salvador Di Stefano analiza los números de las producciones agrícolas. Sebastián Grosso, de Grosso Tractores, informa de la fabricación en Argentina del New Holland 5100. Juan José Cereijido habla sobre su experiencia con genética de Juan de Bernardi. Leonardo Bussi, de Oltec, comenta detalles del programa 37+. Lucas Icazuriaga, de Richiger, detalla la puesta en marcha de las moledoras que fabrican. Por último, Jorge Villar, del INTA Rafaela, sintetiza la jornada sobre trigo que realizaron en la experimental. Portal del Interior, de Martín Vergese, realizó una charla. Uno de los disertantes fue el economista Salvador Di Stefano, que examinó la rentabilidad de algunos cultivos agrícolas. El tema agrícola estamos complicados porque la soja, hay una abundancia internacional de soja, tuvimos una gran caída del precio del petróleo que bajó de 118 a casi 48 dólares. La gente que me mira dirá, ¿qué me importa a mí el petróleo? Lo que pasa es que si cae el precio del petróleo, los grandes consumidores de carne y de lácteos son los países petroleros. Por eso tiene relación el petróleo con el precio de la leche, con el precio de la carne. Nosotros estamos avizorando la posibilidad de que el petróleo tenga una recuperación importante. Si el petróleo recupera, creo que los granos van a recuperar. No obstante, digamos, me parece que con este tipo de cambio y con estas retenciones, y con el flete, yo voy a hablar mucho del flete, porque nosotros vamos a tener que pasar a un proceso de agregado de valor, porque en la Argentina se vivió una fantasía que era el flete barato, y hoy el flete barato no va a estar más, porque cuando suba el precio del maíz, cuando suba el precio de la soja, también te va a subir el precio de la nafta y te va a subir el precio del flete. Entonces, en la Argentina, nosotros de pasar a un escenario en donde vos hacías grano y lo mandaba a puerto, vamos a tener que hacer grano y tratar de ver qué transformación llevamos adelante. Lo mismo con la leche, o sea, todo. La leche, por ejemplo, vos tenés una enorme cantidad de leche que juntan a lo mejor entre 10 tambos para que venga el camión y se la lleve, pero eso tiene un componente de agua importante. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor hay que hacer algún tratamiento para reducir la cantidad de agua y aunque sea ahorrarte un camión entre 10, que va a ser un montón de plata. Lo mismo que la ganadería, digamos. Yo voy a localidad de Córdoba que me dicen, llevamos el ganado en pie, pero no, hombre, hay que activar el frigorífico, lo pasarle y en el camión cargar la mitad de kilo. O sea, llevan más cantidad de res. ¿Hasta activar lo oral en tu zona? Bueno, es el tema que ideal. Veo que estamos atentos, digamos. O sea, el punto es que vamos a tener que hacer el agregado de valor y para eso vamos a empezar a tomar mano de obra. Hay que tener menos gente subvencionada, menos gente con plan y más gente trabajando. Ahora, todo eso va a redundar más en beneficio, pero tenemos que cambiar la cabeza. Tenemos que empezar a ver acá cómo está la oferta y demanda de producto en toda esta región. Por ejemplo, te voy a decir una pavada. Huevo. ¿Se autoabastece esta zona de huevo? ¿O lo estamos importando de otra ciudad? Se importa. Se importa. Bien. Entonces la pregunta es muy complicado hacer ponedor, poner ponedora y que hagan huevo? Es muy complicado. No. Es complejo porque hay que laburar, dice usted. Pero digamos, a ver, el tema es, nosotros asesoramos de todo, pero te digo, la gente que asesoramos la zona de Entre Ríos, un galpón con 50.000 ponedoras, llevando la escala máxima, ¿no es cierto?, de eficiencia, te sale con toda la furia 7 millones de pesos. Las 50.000 ponedoras te ponen 42.000 huevos por día. No hay feriado, no hay nada. El recupero de la inversión está en 18 meses. Yo no estoy diciéndole a la gente chipión que haga uno de 50.000. 18 meses nada más. 18 meses lo recupera. El huevo a granel vale medio 50 centavos. Y si vos hacés, digamos, la transformación de envolverlo en un papel de diario y ofrecerlo, lo vende un peso cada uno. Y recupera más rápido. Si el huevo no tiene marca. Cuando vos le dices qué huevo vende, Clarín, La Voz del Interior, vende el diario con que esté envuelto, digamos, lo vende. Entonces el punto es que a lo mejor tenemos que comprar una Caddy, una chatita chiquita, cargarlo en el maple y salirlo a vender. Entonces el punto es que a medida que el flete aumente, va a ser más rentable hacer huevo acá y no importarlo de otro lugar. Entonces, toda esta transformación, esta Argentina empieza a cambiar. Nosotros vivimos muchos años de una Argentina ligada al consumo y en contra de la producción. Eso se hizo, ¿por qué? Porque había dólar en el Banco Central para manotear. Hoy no hay más dólar para manotear. El próximo gobierno no va a tener que pensar en cuántos dólares sacar. Hay que pensar en cuántos dólares poner.
Y cada uno de nosotros va a tener que contar las chirolas que hay en el bolsillo. Entonces, cada uno tiene que tener un segmento de mercado, especializarse, tratar de capturarlo y para adelante. Grosso Tractores es concesionario New Holland en Rafaela y Zona. Sebastián Grosso informa de la fabricación en Argentina del modelo de tractor TD5100. Sí, nosotros estamos ubicados en Rafaela, a la vera de la ruta 34. Nos dedicamos hace 20 años a la comercialización y venta de tractores, maquinarias, repuestos y servicios de New Holland, la marca que representamos. Estamos preparados para atender al cliente cuando lo precise y en el lugar que lo necesite. Sebastián, convengamos que estamos en plena cuenca lechera, pero también hay agricultura y ustedes tienen un tractor específico para ese productor, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Es un tractor, se llama línea TD5. Es un tractor que abarca de 90 a 110 caballos en tres versiones. 90, 100 y 110, a su vez con cabina original, con aire acondicionado, y el otro viene con un arco antivuelco y un techo parasol. O sea que hay seis versiones, están adaptados para colocar pala frontal. O sea, el tractor viene equipado con un joystick, con el acople hidráulico en el mismo joystick. Entonces, lo que nos permite tener las salidas hidráulicas traseras del tractor libres para un mixer o otro implemento. Y otra bondad muy importante que tiene el tractor es la inversora hidráulica. Es una inversora sin embrague que da mayor vida útil al conjunto de motor, embrague y caja, y un tractor mucho más versátil que un tractor con una marcha atrás o una inversora que no sea hidráulica. Es una línea que está hace unos 3-4 años, ahora es como que se puso ímpetu en esta línea, que es un poquito la que más vendemos por la zona tambera, con una fábrica en Córdoba de esta línea de tractores. ¿Se va a fabricar aquí en Argentina? Exactamente, esta línea de tractores se va a fabricar a partir de mitad de año, a partir de junio. Ya se van a fabricar en Córdoba, en la planta que hoy actualmente están fabricando tractores de línea alta de 180 a 215 caballos, se agrega esta línea en el montaje. Entonces nos va a dar la facilidad de la disponibilidad. Grosso Tractores, las mejores usadas de la región, reparadas y listas para trabajar. Planes de financiación a medida hasta 4 campañas. Llámanos al 03492-440-146. Grosso Tractores y New Holland, cada vez hay más. De Petris, fabrica el mixer vertical de 16 metros cúbicos. De Petris, fortaleza y calidad puesta al servicio del productor agropecuario. La agroveterinaria de la Unión Agrícola de Avellaneda, siempre junto al hombre de campo. La cooperativa Cotana produce semen genial, con marcador de resistencia a leucosis. Tecnal, nutrición animal. La evolución en equipo. Equipos estiercoleros Pichón y mixers verticales Chaylor. Implecor, máquinas forrajeras. Representante en Rafaela, portón comercial de Carlos y Gustavo Canavesio. Estuvimos en el Tambo La Ponderosa en Trenquelauquen, Buenos Aires, que fue parte de la gira Al Corazón del Oeste Lechero, organizada por Juan de Bernardi. En esa oportunidad, entrevistamos al ingeniero agrónomo Juan José Cereijido. La Ponderosa es el nombre de uno de los tambos. Esta empresa tiene dos tambos de aproximadamente 600 vacas en ordeña cada uno. Además, realiza agricultura. Todo con maquinaria propia y bueno, y también tiene un campo de invernada donde engorda novillos holandos y parte de vacas de novillos mestizos que la empresa también tiene un rodeo de cría en un campo alquilado. El sistema productivo es aproximadamente entre el 60 y el 70% del rodeo, que eso varía de acuerdo a la estacionalidad de las pariciones y de las producciones. Está encerrado con 3 ordeñes diarios, digamos, encerrados a corrales abiertos, pero no pastorea. El resto de las vacas son las que se le hace 2 ordeñes diarios y pastorean. Y si hace falta, se la suplementa.
El promedio del año es 1.300 vacas en ordeñe con 32 litros por día. Los ingredientes principales son el silo de maíz, silo de cebada, silo de pastura, también se les da heno, heno molido, y después están los concentrados, que le damos grano de maíz, espeler de soja, espeler de girasol, semilla de algodón, afrechillo y un núcleo. Hoy en día hemos llegado a un objetivo que es que el 90% de la comida es producida en el campo. Digamos, no dependemos de comprarla y pagarla a los 30 días, sino que uno lo va planificando a lo largo del año. En el promedio del año, entre el 75 y el 80% de la dieta es suplemento, todos los suplementos que se dan con el mixer, y el 20% que queda es pasto, que es, tenemos pasturas de alfalfa, que esas están casi todo el año, menos 3-4 meses de invierno, y complementamos en el otoño con algún verdeo de invierno de centeno. Bueno, en cuanto a las vacas, hace varios años que se realiza inseminación artificial únicamente, y ahí es que tenemos la relación con Juan de Bernardi y con Pablo Díez desde hace muchos años, trabajando en conjunto con ellos con la elección de los toros para nuestras vacas, y la verdad que nos ha ido bien. Estamos contentos con el rodeo que tenemos, tanto productivamente como por tipo, morfología. Es por eso que hoy los recibimos acá en el campo, les abrimos las puertas para mostrarles lo que hacemos diariamente y que ellos puedan mostrar a sus clientes el rodeo nuestro. Oltec dispone de un programa denominado 37 Más. El médico veterinario Leonardo Bussi comenta detalles del mismo. Bueno, el Mycosor es nuestro secuestrante de micotoxina. Es un producto que está, lo tenemos en Argentina y es el producto insignia de la compañía. Estamos presentando una evolución en donde, además de la pared de levadura, que se le agrega el componente de las algas, con lo cual hace que el producto tenga un espectro de acción más amplio que su antecesor. Localmente estamos trabajando con un servicio complementario al servicio que damos del 37 más, que realizamos en nuestro laboratorio de Estados Unidos, que es con un kit de detección rápido de 4 micotoxinas mediante un escáner que lo hacemos a campo, y la idea es poder profundizar el trabajo que hacemos con el cliente sobre micotoxinas, para tener información y en base a esa información poder tomar las medidas necesarias para corregir y optimizar la producción. Este es un kit que analizamos en 10 minutos y de esa manera nosotros podemos tener una información precisa de cuáles son los valores de micotoxina que nos encontramos en ese momento, hacer una evaluación de riesgo y de esa manera saber cómo debemos actuar como medidas correctivas. La aplicación del secuestrante o ver si tenemos qué programas adicionar en el establecimiento para evitar la contaminación de los alimentos que consumen el animal con hongos. ¿Esto lo provee Oltec? Es un servicio que prestamos a nuestros clientes. Como siempre, Oltec, digamos, acerca al cliente todas sus herramientas para tratar de, como te dije antes, optimizar la producción y en beneficio de maximización de resultados. Oltec, ayudando al productor agropecuario a alimentar al mundo, criar animales sanos y proteger el medio ambiente. Oltec, naturalmente. En lechería y ganadería, Juan de Bernardi, genética con futuro. Servicio de transporte rural de combustibles y lubricantes.
Eso Servicentro Morteros. Agroactiva 2015, el arte de producir, del 10 al 13 de junio, en Monje, Santa Fe. Encontrá las obras más representativas del campo, en Agroactiva. Agrale, facilidad de operación, económico, robusto, gran versatilidad, bajo costo operativo. Agrale, orgullosamente argentino. Consulte en AgroVillagra, Morteros y San Francisco. Ridgehair, el sistema más eficiente y rápido para el transporte y acopio de sus granos. Ridgehair, su producción bien acompañada. Ridgehair le presta mucha atención a la capacitación y puesta en marcha de sus modelos demoledoras. Lucas y Casuriaga comenta del tema. Bueno, nosotros en el momento de la entrega de la máquina tratamos lo posible de ponerla en marcha y explicarle al productor las características de la máquina, ¿no es cierto? De entrada, de arranque, controlarla, ponerla a punto, ¿no es cierto? Esta máquina, por ejemplo, viene con un engrase centralizado, salió nueva. Bueno, y controlar correas, porque lleva 9 correas lleva el sistema de rolo, y de no buscar de que haga la patinada, ¿no es cierto? De no patinar. Eso es lo fundamental en el arranque de la máquina a la mañana. En el tema de la molienda, en los errores por ahí que se comete, no siempre, pero en la mayoría de las entregas que nosotros hacemos, vemos que el productor le abre mucho el caudal a la máquina. Al trabajar por presión y fricción la máquina, se le abre mucho el caudal y por ahí le pasa algo entero en el cereal, ¿no es cierto? El maíz tiene su caudal con la línea punteada, ¿no es cierto? Y se corrige sacando una muestra de la máquina. En los primeros 2 metros no hace falta de bolsa, pasando los 2 metros sí, hay que empezar a controlarlo por el tema que puede llegar a pasar algo entero, ¿no es cierto? Bueno, y por último, lo fundamental, el tema del manual. Siempre hay que prestarle atención a las calcomanías, en cualquier máquina, no solamente en esta máquina, en todas las máquinas, hay que prestarle mucha atención al tema de calcomanía y manual. El INTA Rafaela desarrolló una jornada sobre el cultivo de trigo. El ingeniero Jorge Villar habla de las posibilidades agronómicas del cereal. Bueno, es una jornada ya tradicional, digo yo, son 16 años que venimos organizando estas jornadas de pre-campaña de cultivo de invierno, que son para profesionales, o sea que es una oportunidad para juntarnos los profesionales, una media jornada, porque en realidad es una mañana, y tratar de actualizarnos en temas que puedan ser de interés regional en ese momento. Así que sí, efectivamente esta mañana tuvimos la jornada. Es interesante porque estamos teniendo una renovación de la gente que va, muchos chicos jóvenes, y también tenemos los viejos clientes que son de hierro, siempre están al lado nuestro. Así que, bueno, estuvimos repasando algunos aspectos generales. Nosotros siempre arrancamos estas jornadas con cuál es el estado hídrico de los suelos. O sea, nosotros sabemos que en la región centro de la provincia de Santa Fe, lo que es departamento San Justo también de Córdoba, lo que son las reservas de agua en los perfiles son centrales para los rendimientos de los cultivos de invierno. O sea, las lluvias pueden cubrir un 30, a lo sumo un 40% de las necesidades de agua. Con el suelo nosotros cubrimos otros 50, 45, con lo cual llegamos a, en términos promedios, a cubrir 90%, 85% de las demandas, entonces podemos hacer un buen cultivo. El año que llueva bien, cubrimos el 100% y hacemos excelentes rendimientos. O sea que también tenemos potencial, pero siempre estamos dependiendo del agua almacenada en el suelo. Así que arrancamos así. No es un año de los más favorables, salvo la franja oeste de la provincia de Santa Fe, y calculo que también del lado de San Justo de Córdoba, en que hemos tenido lluvias muy importantes. Lo que es toda la franja este, que normalmente tiene mejores reservas este año, está medio complicada en lo que hace reservas. O sea, las expectativas desde el punto de vista ambiental no son muy favorables. A eso le tenemos que sumar las expectativas de otro orden, más de tipo de precios,
precio, de comercialización, que hacen dudar mucho sobre la siembra del cultivo de invierno. El trigo es indispensable y eso fue la otra de las charlas que tuvimos, fue la segunda en realidad, y es donde nosotros tratamos de que la gente entienda es cuál es el rol del trigo en los sistemas. Nosotros no podemos aislar el trigo del resto del sistema. Normalmente nosotros mirábamos al trigo como una fuente de carbono, de residuos, para asegurar la fertilidad, la sustentabilidad, pero hoy día, en donde los problemas de malezas en el cultivo de soja están siendo cada vez más complicados, donde están apareciendo malezas resistentes a los herbicidas tradicionales, se nos complica el control, donde cada vez es más caro y en donde tenemos precios disminuyendo de soja, el cultivo de invierno puede ser una herramienta, un aliado fundamental para reducir la presión de las malezas en la soja. O sea, no podemos mirar solamente al cultivo y el rendimiento económico del cultivo. Tenemos que mirar al cultivo en contexto, en una rotación tal vez trigo-soja-maíz inclusive, lo tenemos que meter dentro de la ecuación. O sea, no es el trigo-soja, no es el trigo solo, es el trigo y cómo el trigo aporta después a un mejor rendimiento y una disminución de los costos en la producción de soja. Ahí entra también la fertilización, entra todo, entra la fertilización, entra el manejo del agua, entra el manejo del cultivo, entra el manejo de las malezas, entra absolutamente todo. Yo personalmente creo que este es un año para tener mucho cuidado, es un año para seleccionar muy bien los lotes donde vamos a hacer trigo, o sea, seleccionar si yo tengo, por ejemplo, tengo un buen almacenaje de agua, si yo tengo napas que están por lo menos a 90 centímetros, un metro, puede ser una fuente adicional de agua, lo que me está asegurando las necesidades de agua del cultivo. Y después empezar a utilizar un poco la tecnología del conocimiento y dejar la tecnología del insumo de lado, o sea, utilizar los insumos cuando realmente son necesarios. Voy a usar un insecticida en la semilla si realmente tengo gusano blanco o tengo algún insecto de suelo que me puede dañar, pero si no lo tengo, ¿para qué voy a usar el insecticida? Me ahorro como un quintal o más. ¿Voy a utilizar un fungicida? Si tengo el problema de enfermedades, si no los tengo, ¿para qué voy a usar un fungicida? Voy a definir la estrategia de fertilización en función del potencial de rendimiento del cultivo. Me lo va a dar el agua disponible. No nos vamos a exceder, pero tampoco vamos a hacer el trigo barato. No vamos a sembrar sin nada, porque vamos a estar perdiendo de usar con más eficiencia el agua. O sea, son todos aspectos que hay que considerar en el conjunto y no trabajar por el rendimiento, porque el rendimiento solo, que es la tecnología de insumo, que en algún momento se asoció rendimiento a nivel tecnológico, lo que tenemos que trabajar es una tecnología de conocimiento, en donde lo que tenemos que buscar es el mayor margen económico, porque esto es un negocio, y ponerlo en contexto, es el trigo con el cultivo que viene o el trigo en el sistema. Hasta aquí llegó la presente edición de Rafaela Rural. Gracias por acompañarnos.